Hola, bienvenidos este martes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, una de las pacientes que dio positivo a la prueba del COVID-19 es una menor de 9 años que acudió a una reunión familiar y derivado de este evento formó parte de la cifra de 105 casos confirmados por coronavirus en la ciudad de León reportados hasta el día de ayer. Lo anterior fue confirmado esta mañana por el alcalde Héctor López Santillana, quien pidió de sobremanera a la población leonesa no realizar reuniones privadas, fiestas ni cualquier tipo de eventos que rompan con las medidas sanitarias establecidas desde el pasado 28 de marzo, cuando inició el confinamiento en este municipio. Agregó que también hay al menos 11 casos de jóvenes de menos de 19 años que de manera reciente han dado positivo a la prueba de COVID-19. El oficial Luis Guillermo Orozco Villanueva no sobrevivió a las lesiones que recibió cuando fue baleado en el estacionamiento de Walmart en la colonia Valle del Campestre y murió mientras recibía atención médica hoy durante la madrugada. A las 2 de la mañana de este martes, la Secretaría de Seguridad Pública informó que el agente lesionado en el ataque armado había perdido la vida mientras permanecía hospitalizado. En los últimos días, la escasez de cerveza ha motivado a que algunos proveedores abusen. Tan solo en León, la Procuraduría Federal del Consumidor colocó sellos de suspensión en 4 establecimientos por vender producto fuera de su precio original. Así lo expuso Armando Guzmán García, director de la Oficina Estatal de la Defensa del Consumidor en Guanajuato, quien aseguró que los proveedores no pueden abusar y tienen que presentar facturas. Guzmán García dijo que los negocios en los que colocaron sellos de suspensión son El Patrón y bodegas de la Central de Abastos, además de que en Silao se colocaron sellos en 2 tiendas de la cadena OXXO. Quédate pendiente de nuestro contenido y quédate en casa bien informado a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales. Y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.